Alabaré a mi Señor. ¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Bienvenidos a esta santa misa. En este día viernes que el Señor nos regala, presentemos en el altar de Cristo todas nuestras necesidades, todas nuestras intenciones. Unamos nuestros corazones por todos los médicos, enfermeras, personal de salud, de limpieza, policías, gendarmes y todos aquellos que están luchando en primera línea contra este virus, pero también oremos por todos aquellos que han sido contagiados. Creamos que existen milagros que sobrepasan nuestro entendimiento. Los invito que así, uniéndonos en un mismo corazón, todos comencemos esta santa misa diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y juntos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Ustedes responden: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. El noveno año del reinado de Sedecías, el día 10 del décimo mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con todo su ejército contra Jerusalén, acampó frente a la ciudad y la cercaron con una empalizada. La ciudad estuvo bajo el asedio hasta el año undécimo del rey Sedecías. En el cuarto mes, el día 9 del mes, mientras apretaba el hambre en la ciudad y no había más pan para la gente del país, se abrió una brecha en la ciudad. Entonces huyeron todos los hombres de guerra, saliendo de la ciudad durante la noche por el camino de la puerta entre las dos murallas que está cerca del jardín del rey. Y mientras los caldeos rodeaban la ciudad, ellos tomaron por el camino del Arabá. Las tropas de los caldeos persiguieron al rey y lo alcanzaron en las estepas de Jericó, donde se desbandó todo su ejército. Los caldeos capturaron al rey y lo hicieron subir hasta Riblá, ante el rey de Babilonia, y éste dictó sentencia contra él. Los hijos de Sedecías fueron degollados ante sus propios ojos. A Sedecías le sacó los ojos, lo ató con una doble cadena de bronce y lo llevó a Babilonia. El día 7 del quinto mes era el decimonoveno año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nebuzaradán, comandante de la guardia, que prestaba servicio ante el rey de Babilonia, entró en Jerusalén, incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén,
y prendió fuego a todas las casas de los nobles. Después, el ejército de los caldeos que estaba con el comandante de la guardia derribó las murallas que rodeaban a Jerusalén. Nebuzaradán, el comandante de la guardia, deportó a toda la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de los artesanos, pero dejó una parte de la gente pobre del país como viñadores y cultivadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar, acordándonos de Sion en los sauces de las orillas, teníamos colgadas nuestras cítaras. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. Allí nuestros carceleros nos pedían canto y nuestros opresores alegría. Canten para nosotros un canto de Sion. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, que se paralice mi mano derecha. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. Que la lengua se me pegue al paladar si no me acordara de ti, si no pusiera Jerusalén por encima de todas mis alegrías. Que nunca me olvide de ti, ciudad de Dios. Queridos hermanos, los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Ustedes responden: Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Ustedes responden: Gloria a ti, Señor. Y ahora aumentan: Jesús. Así que ya saben, al inicio, Gloria a ti, Señor. Al final, Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Y vamos hoy, y ayer les hice como una pequeña introducción de este tiempo que estamos leyendo en el libro de los Reyes y todo lo que sucede en este momento del exilio a Babilonia. Y como ustedes pueden ver, no fue cualquier cosa. La persecución era continua y deshacerse de aquellos que eran parte del pueblo era muy común, querido hermano. Eran grandes poderes que gobernaban sin interesarles si morían o vivían. O sea, ellos lo único que querían era extenderse, tener mayor poder, tener ejércitos más fuertes, tener mayores ganancias. Lo único que querían era el control de todo. No les interesaba más nada. No les interesaba el cumplimiento de la fe de los lugares. No les interesaba las leyes divinas. No les interesaba la justicia ni el derecho. No les interesaba la libertad de nadie. Lo único que les interesaba era imponerse. Y es por eso que vemos tantos asesinatos, deportaciones, destrucción, muerte. Queridos hermanos, es parte cuando las cosas van envueltas en poderes que lo único que quieren es imponerse. Y queridos hermanos, esto siempre ha sido en la historia. Así como hubo este reinado babilonio, también hubo muchos reinados más adelante que siempre han querido imponerse, sin importar la vida, la dignidad y la integridad del ser humano. Lo único que quieren es imponer su forma de ver las cosas, sus ideales. Lo que quieren es solamente
lo que en sus mentes está y se cierran a todo lo demás, creyendo que así van a lograr ser más fuertes, creyendo que así van a poder extenderse más, creyendo que así van a poder controlar más. Pero querido hermano, está comprobado en la historia que esto no funciona. Esto no puede funcionar ni ha funcionado nunca cuando hay estas imposiciones en las cuales solo se mira el interés de cada uno, solo se mira lo que cada uno busca. Es por eso que nosotros vemos algo hermoso acá en el Evangelio. Mire, se acerca este hombre leproso y le dice al Señor, si tú quieres puedes sanarme. Miren, interesante, no solamente está el milagro de la sanación de este leproso, sino que también fuera del milagro está la acción de Jesucristo. Porque ¿qué es lo que le dice Jesucristo? Después de que él queda limpio de su lepra, le dice, ahora cumple con las leyes que dejó Moisés. Miren, una de las cosas más bellas de Jesucristo es que las leyes que el Padre, que nuestro Padre del Cielo, su Padre, había dejado al mismo Moisés, él nunca fue en contra de esas leyes. Podemos analizar todo el Nuevo Testamento y nunca fue en contra de las leyes que había recibido Moisés para el pueblo y que fueron las leyes que dieron esa gran fortaleza al pueblo judío en sus inicios. Y que han mantenido hasta ahora el pueblo judío en esa fuerza. Y son estas primeras leyes que el mismo Padre del Cielo las da. Jesucristo no va en contra de las leyes de su Padre. Incluso el mismo Jesucristo dice que Él no vino a negar o a quitar o a rechazar o a deshacer alguna de las leyes antiguas. Él se dice que hasta la última i, hasta la última coma se va a cumplir, queridos hermanos. Y mire, ¿por qué? ¿Qué es lo que Jesucristo atacó? ¿Qué es lo que Jesucristo revolucionó en el buen sentido de la palabra y en el buen sentido espiritual? Querido hermano, Jesucristo vino en contra de las leyes que el hombre levantó por encima de las leyes divinas. Escuche bien, Jesucristo vino y se chocó, se vino de frente con las leyes que el ser humano en su egoísmo fue levantando y levantando y que iban en contra de las leyes divinas. Y mire la gran diferencia, las leyes divinas no producen una esclavitud en la cual tú te sometes y eres maltratado por esa ley. Las leyes divinas producen una libertad en la cual tú creces como persona, crece el pueblo, crece la ciudad, crece el mundo entero como persona y el bienestar es para todos. Las leyes de los hombres, queridos hermanos, se imponen sin importar a quienes dañan. No le interesa el crecimiento de nadie, no le interesa la educación de nadie, no le interesa la cultura de nadie, no le interesa el bienestar común. Solamente se impone y así tiene que ser. Y si hay que pisotear, matar, destruir, sin que el mundo crezca o el mundo verdaderamente sea mejor, lo único que impone la ley del hombre es su propio bienestar. Y es por eso que las leyes del hombre un tiempo pueden decir, sí, hay que apoyar tal movimiento, y lo apoyan porque ese movimiento es conveniente. Hay dinero, hay poder, hay votos, y lo apoya. Pero luego, como el bienestar humano va cambiando, como todo va cambiando, todo se va transformando, todo va evolucionando, luego viene el momento en que aquello que apoyaba el ser humano por interés ya no le crea tanto interés como otras cosas nuevas que están apareciendo, y comienza a perseguir a estos grupos que apoyó para apoyar a estos nuevos grupos porque su interés ahora está en estos nuevos grupos. Mire cómo son las leyes humanas. Las leyes humanas nunca buscan el bien común. Y es por eso que cuando la gente critica y dice, los sacerdotes no deberían meterse en cosas de política, los sacerdotes no deberían meterse en cosas del pueblo, los sacerdotes no deberían meterse en leyes de un país. A ver, en primer lugar, la palabra política viene de polis, y polis habla de la comunidad, del bien común. Así que cuando estamos hablando de polis, estamos hablando de política. Cuando estamos hablando del bien común, estamos hablando del bienestar de la polis. Así que el cristianismo siempre ha tenido que estar
unido a la ley divina que busca el bien común. Así que cuando alguien opina, no lo hace por hacer politiquería, sino que lo hace por el bien común. Y eso siempre ha sido la búsqueda de Dios, el bien común dentro de las leyes divinas, porque las leyes divinas no buscan el interés a conveniencia. Las leyes divinas buscan el bien de todos, no la conveniencia de algunos. Buscan el bien de todos, y cuando se busca el bien de todos, queridos hermanos, hay verdadera justicia, hay verdadero derecho, hay verdadera integridad, se respeta la vida, se respeta todo lo que va a favor de la vida. Esas son las leyes divinas, y es por eso que las leyes divinas son perfectas. En cambio, las leyes humanas son muy imperfectas, y Jesucristo nunca fue en contra de las leyes divinas, sino que las perfeccionó al quitar toda esa mugre que había entrado por los intereses humanos, por los intereses del templo. Recuerde que el templo se convirtió en como en un banco de intereses, donde tenía su propia moneda y cada uno tenía que ir a pagar para consumir los sacrificios que iba a hacer, sin importar si la gente tenía o no tenía para su sacrificio. El sacrificio, más que ser algo espiritual, se convirtió más en algo material, y es por eso que las leyes humanas, buscando su interés, fueron destruyendo y apartando y opacando las leyes divinas. Y queridos hermanos, siempre vamos a tener estas dos confrontaciones. No estamos diciendo que las leyes humanas todas sean imperfectas, no. Cuando las leyes humanas se unen a las divinas para el bien de los demás, las leyes también hacen mucho bien. Por ejemplo, una ley de tránsito en la cual ponen un semáforo que el rojo es para frenar y el verde es para avanzar, eso trae orden a la ciudad, o si no, todos los carros estarían colisionando, chocando, golpeándose, teniendo accidentes. Como eso, queridos hermanos, eso no busca el bien de algunos, sino que busca el bien de toda la comunidad, y en eso nadie se puede aprovechar, porque es solamente una luz que cambia de color. Pero hay otras leyes en las cuales el ser humano sí saca su provecho, como las licitaciones, como cuando se va a construir un camino, como cuando se va a construir un puente, como cuando se va a hacer un gran proyecto, en los cuales existen una cotización de ese proyecto que cuesta $500,000. ¿Y qué es lo que hacen? Los seres humanos crean leyes en los cuales inflan ese proyecto de $500,000 a $700,000. Así que se paga $500,000 para la construcción y los $200,000 cada cual va sacando su provecho. Esas son las leyes humanas que van en contra del bien común. Y queridos hermanos, estamos inundados de todo eso. Estamos inundados de esas leyes humanas imperfectas que no buscan el bien de los demás. Y es por eso que es tan bello y tan importante volver a Dios, porque en Él encontramos estas leyes divinas que buscan el bienestar de todos. Y cuando se busca el bienestar de todos, queridos hermanos, hay orden, hay paz, hay unidad. Y si nos ponemos a analizar cómo está el mundo, ¿cómo está el mundo, queridos hermanos? Analícelo, analícelo. Desorden en el mundo, una pandemia en el mundo, divisiones en el mundo. No hay paz. Todo es motivo de guerra, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque hemos opacado las leyes divinas que buscan nuestro bien por poner leyes que el ser humano ha hecho para sacar provecho. Y queridos hermanos, necesitamos purificar nuestra mente, nuestros actos, nuestros deseos, nuestros anhelos con las leyes divinas, para que renazcan nuevos gobernantes que tengan una visión distinta, nuevas personas que deseen dirigir países y naciones de una forma distinta, en las cuales no piensen el interés de sus familiares, en las cuales no piensen el interés de su partido, en las cuales no piensen el interés de alguno, sino que piensen en el interés de todos. Y queridos hermanos, eso es buscar a Dios. Eso es caminar según la voluntad de Dios. Y eso es lo que Jesucristo nos enseña. Jesucristo no fue en contra de las leyes divinas, sí se chocó con las leyes humanas.
Y creo que es tiempo de que también nosotros nos choquemos con las leyes humanas que están trayendo desgracia, división y falta de unidad en todas partes del mundo, que nos están robando la paz, que nos están robando la tranquilidad. Y queridos hermanos, es necesario que en eso nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2? La comunidad crecía en número, pero también crecía en fe. ¿Por qué? Porque todos tenían un mismo corazón, un mismo pensar, porque todos habían puesto su esperanza en un solo Dios. Qué hermoso que es eso, queridos hermanos, que todos anhelemos y que todos busquemos lo mismo y que todos pongamos nuestro corazón en Dios, porque es la única manera de que busquemos el bien común. Amén. Así como presentamos nuestras intenciones en el altar de Cristo, presentemos también, queridos hermanos, el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ustedes responden: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan,
dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esa respuesta la dan ustedes en este momento. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En este momento, queridos hermanos, presenten a todos sus familiares difuntos, amigos, médicos, personas que están falleciendo por este virus. Este es el momento de presentarlo. Presentemos a las almas olvidadas por las cuales nadie ora, por las almas del purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos juntos con fuerza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que vivamos siempre ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, recibamos su paz, la paz que viene de Cristo, no la paz que viene de promesas de hombre, la paz que viene solo de nuestro Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse sin distraerse, cierren sus ojos, entren a lo profundo de su corazón, sientan la presencia de su Señor. No pierdan este momento de comunión espiritual. Los invito a ponerse de pie. Oremos. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo,
nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mantenga, querido hermano, querida hermana, este momento de oración. Si está al lado de algún familiar que esté enfermo, si está al lado de algún familiar con el que esté participando de la Santa Misa, abrace a su familia, abrace a su enfermo. Si su enfermo está en un hospital y usted no puede verlo, abrácelo desde ahí. Recuerde que la oración no tiene límites. La oración no tiene puertas que se cierran. La oración llega hasta los lugares más recónditos. El poder de la oración, queridos hermanos, mueve montañas. Abrace y dígale gracias, Señor, por la persona que tengo a mi lado, por la persona con la que estoy celebrando esta Santa Misa, por el familiar que está en otro país, por el familiar que está en un hospital. Gracias, Señor, porque sé que tú estás conmigo, sé que tú estás con él, sé que tú nos acompañas en este momento de oración y sé que tú vas a hacer una obra poderosa. Señor Jesús, tú conoces cómo está mi vida. Tú conoces cómo está la vida de la persona a la cual te estoy entregando, la que estoy abrazando. Tú conoces su corazón y lo que hay guardado en él. Sana, Señor. Sana, Jesucristo. Sana esa lepra que hay en la mente, que hace que la mente esté totalmente obstruida, perdida, desubicada, y lo único que busca es su interés. Sana, Señor, esa lepra. Sana la lepra de la fe que no permite al ser humano creer que tú eres Dios Todopoderoso y que puedas hacer obras maravillosas. Sana la lepra del corazón duro, que lo único que hace es burlarse de ti. A todos los que se burlan de ti, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. A los que en estos tiempos han insultado a tu madre, han insultado el vientre de tu madre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Señor Jesús, tú eres poderoso. La oración mueve montañas. La oración del justo consigue grandes milagros. Sana mi vida. Sana mi familiar. Sana al que está lejos. Sana al que está en el hospital. Y libéranos de todo mal. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, por esta santa misa que nos regala. Bendita sea su santa presencia que nos acompaña cada día. Hoy quiero animarte a que puedas participar. Recuerda, todos los viernes tenemos un día lleno de actividades. No solamente vas a recibir la santa misa, sino que a partir de las 16 horas de Bolivia, 4 de la tarde en Bolivia, tenemos la transmisión al vivo de la adoración al Santísimo, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde de Bolivia, que es la misma hora de Washington. Así que ya saben, desde las 4 de la tarde hasta las 6, adoración al Santísimo. Hoy viernes y mañana sábado, adoración al Santísimo desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Pero queridos hermanos, Hoy viernes y mañana sábado, a las 9:30 de la noche, 21:30, tenemos este programa para alimentar la fe, para fortalecer la fe y no perdernos en cosas que nos alejan de Dios. Este programa que se llama El Club de la Fe, todos los viernes y todos los sábados a las 21:30. Hoy y mañana vamos a tratar dos temas, el mismo tema, pero en dos partes. El peligro de los libros, de las prácticas, de los sistemas de autoayuda, autosuperación, pensamientos positivos. El peligro que hay
para los cristianos católicos buscando en estos libros poder salir a flote. Queridos hermanos, vamos a hablar de esos peligros. Es por eso que tenemos cuatro invitados. Son cuatro psicólogos, queridos hermanos, que nos van a acompañar y nos van a hablar de estos peligros, de estos sistemas de autoayuda, de pensamientos positivos. Queridos hermanos, son cuatro psicólogos, cuatro profesionales que nos van a acompañar tanto hoy viernes como mañana sábado, donde vamos a hablar de este tema y por qué es importante salir de esta autoayuda. Es hermoso el tema, querido hermano, por eso los invitamos a participar. Recuerde que la transmisión es al vivo del Club de la Fe. Hoy viernes, 21:30, la primera parte del Club de la Fe, los peligros de los sistemas y de estos libros de autoayuda, de autosuperación, de pensamientos positivos. Pero a la medianoche tenemos, el programa dura hasta las 11:20 de la noche, y a la medianoche tenemos la transmisión al vivo de la Santa Misa del día sábado. Mañana sábado comenzamos con a las 4 de la tarde con la adoración al Santísimo hasta las 6 de la tarde. Luego el Club de la Fe, 9:30 de la noche hasta las 11:20 de la noche. Pero a las 11:30 vamos a comenzar mañana, queridos hermanos, con oraciones, la Santa Misa. Vamos a comenzar con oraciones de alabanza, de pedirle al Señor que libere esta tierra, que sane esta tierra. ¿Por qué? Porque va a ser una misa especial transmitida al vivo desde las 23:30, 11:30 de la noche de Bolivia y de Washington. ¿Por qué? Porque nos estamos uniendo distintos grupos de oración, comunidades cristianas católicas, para orar por los enfermos de COVID. ¿Y qué es lo que vamos a pedir en esa Santa Misa? Que se levanten en el nombre de Jesucristo. Y usted va a ver este signo hermoso que va a suceder a través de la Santa Misa. Estos grupos están en adoración al Santísimo, en ayuno, orando para que los enfermos se levanten. Y vamos a coronar esta oración con la Santa Misa el día sábado después del Club de la Fe. Así que ya saben, los esperamos. Tenemos un fin de semana lleno de bendiciones. Pueden ir en paz.